Amigos, continuamos con más noticias, contándoles que el déficit fiscal de Costa Rica acumulado durante los primeros 9 meses del año alcanzó 4.5% del Producto Interno Bruto, ante lo que el gobierno ha reiterado la urgencia de la reforma tributaria. La ministra costarricense de Hacienda, Rocío Aguilar, expresó en un comunicado la necesidad de que se apruebe la reforma tributaria llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se encuentra en estudio de constitucionalidad en la Sala Constitucional en ese país. Los datos del Ministerio de Hacienda indican que en los primeros 9 meses de 2018, el déficit fiscal se ubicó en unos 2.588 millones de dólares, 4.5% del Producto Interno Bruto, cifra superior a la del mismo periodo de 2017, cuando fue de 4% del PIB. El pasado 5 de octubre, el Congreso aprobó en primer debate la iniciativa tributaria y envió el texto a consulta de diversas instituciones públicas. Bueno, y precisamente acá en el Centro Internacional de Noticias de CB24 vamos a recibir a Abelardo Medina, economista senior del área macrofiscal del Instituto de Estudios Fiscales, el ICEFI, que está de gira acá en Costa Rica para presentar los detalles de lo que han constituido un documento que estudia la situación macrofiscal de toda la región centroamericana. Y a propósito de la coyuntura que se vive en Costa Rica, también hay un capítulo especial que toca el tema del déficit fiscal. Bienvenido, don Abelardo. Gracias. Es un placer estar por acá. Gracias por acompañarnos. Y bueno, cuéntenos eso, ¿no? Usted vino con un propósito como todos los años y parece que la situación en Costa Rica ha cambiado eso. Bueno, realmente nosotros preparamos un documento que se llama Perfiles Macrofiscales de Centroamérica, el cual editamos cada 6 meses, y nuestra función, aparte de evaluar la situación fiscal, es dárselo a conocer a los diferentes segmentos de la sociedad en todos los países de la región. Aquí hablamos del sector de gobierno, hablamos del sector privado, del sector organizado de la sociedad civil, etcétera. Y cuando estuvimos evaluando qué era lo que íbamos a hacer en el caso de Costa Rica, nos dimos cuenta que prácticamente el tema no se centraba solo en la situación macrofiscal, sino también había mucha discusión en torno a qué se esperaba con la potencialidad de la reforma tributaria que está en discusión. Por esa razón, nosotros lo que preparamos fue un segmento especial, un documento especial que está colgado en el portal del ICEFI, en el cual evaluamos la situación macrofiscal del país y también hacemos algunas reflexiones respecto a la reforma. Cuéntenos entonces, señora Abelardo, qué se encuentra en ese documento, que en ese estudio que ustedes han hecho, ese análisis, ¿qué pueden encontrar de la situación en Costa Rica? Bueno, en primer lugar procedemos a describir cuál es la situación que se estima que va a terminar en Costa Rica sin ningún efecto de ninguna reforma tributaria. Si la trayectoria continúa como está prevista hasta el momento, y aprovechando una información que recientemente se dio a conocer, el déficit fiscal en Costa Rica terminará en 7.1% del Producto Interno Bruto. Eso lo que va a permitir es que la deuda del país alcance 53.5% del Producto Interno Bruto. Cuando uno mira estos datos relativamente fríos, uno se preguntará, bueno, ¿y cuál es el problema de que tengamos más o menos deuda? El problema es que el presupuesto que se plantea requiere de que cierta parte de los recursos se destinen para el pago de la deuda y el resto se destine para atender las necesidades de la población. Lo que está sucediendo es que ya para 2018 el 39% del presupuesto está utilizándose para el servicio de la deuda. ¿Y eso qué significa? Que como consecuencia de esto, muchos otros recursos que se destinaban a educación, que se destinaban al orden público, a la parte judicial, al sistema previsional, se están desviando ya para la atención de la deuda. ¿Qué vemos entonces? Como lo hemos anunciado desde hace un par de años, Costa Rica está en la urgente necesidad de implementar una reforma. Esta reforma debe llevar a crear condiciones para que se reduzca el déficit fiscal. Pero eso no es lo que está haciendo el gobierno. Y eso es precisamente lo que nosotros advertimos. Pero esa reforma que usted dice, ¿es suficiente con el plan fiscal o se necesitan otros cambios a nivel estructural, a nivel de leyes también en Costa Rica? Quedémonos enteramente solo con la reforma, porque empezamos con ese aspecto. El déficit es 7.1%, lo que significa es que para poder estabilizar el sistema fiscal se necesita, los economistas así le decimos, un ajuste del 4.8% del Producto Interno Bruto.
Las estimaciones más optimistas de los diferentes analistas de Costa Rica dicen que esta reforma oscila entre 1.2 y 1.5%, aunque el Banco Central recientemente estableció que podría dar incluso hasta 3.7. Lo que sí vemos nosotros es que, aún en el mejor de los casos, la reforma es insuficiente para poder estabilizar las finanzas públicas de Costa Rica. Y de entrada lo que nos dice es que es muy probable que sea necesaria una segunda reforma o medidas adicionales que tiendan a mejorar la recaudación o contraer el gasto para alcanzar estabilidad. Pero entonces, ¿por qué el gobierno insiste en que la única salida para soportar el déficit fiscal o acabar con el déficit fiscal es este plan fiscal que están nosotros proponiendo? Lo que vemos es de que esta medida es la introducción al intento de resolver el problema, pero no es suficiente. Nosotros lo que creemos es de que el gobierno, dado que esto no se viene discutiendo desde este momento, sino desde hace mucho tiempo, está interesado en tratar de resolver, aunque sea parcialmente, una parte del problema para después continuar. ¿Y a quién no ven ustedes interesados? Porque hay muchos sectores que se están oponiendo al plan fiscal, los sectores que tienen que ver con los que reciben unos privilegios y también algunos sindicatos que se niegan a que pase el plan fiscal. Bueno, hay que reconocer de que el efecto de la reforma va a traer o va a causar ganadores y perdedores. Eso pasa normalmente en cualquier situación. Entonces es normal que cualquier grupo que vea que el impacto de la reforma le va a causar esté en desacuerdo. Y tal vez lo que ha sucedido en el caso del gobierno es que no ha sido la suficientemente amplia la convocatoria para la discusión. Nosotros siempre en ICEFI hemos recomendado que los países convoquen a un gran acuerdo nacional con multiplicidad de participantes en los que se discuta la reforma con toda propiedad, porque todas las personas, sobre todo aquellos que van a verse afectados, deben estar razonablemente convencidos de la necesidad de implementar esta reforma. Fíjese, señor Abelardo, ¿qué opinión tiene el ICEFI también de un progresivo cambio o inminente cambio con este plan fiscal del impuesto a valor agregado en Costa Rica? A un impuesto de valor agregado en Costa Rica. Sí, Costa Rica desde hace mucho tiempo, a diferencia del resto de los países de la región, tiene un impuesto general sobre ventas, que no es un impuesto general sobre ventas puro, pero tampoco es un impuesto al valor agregado. O sea, digámoslo así, está medio camino. ¿Qué es lo que se está intentando transformar? Formar el sistema a un impuesto al valor agregado. ¿Pero está habla de salvación eso? No. El problema real es que normalmente para que el IVA funcione apropiadamente se debe buscar que el impuesto sea lo más general posible, que no tenga tratamientos especiales, diferenciados, temporales, etcétera. Y como nosotros decimos, lamentablemente la propuesta del gobierno de Costa Rica es muy porosa, en el sentido de que deja muchos espacios, muchas filtraciones, que va a ser de muy difícil administración para la Dirección General de Tributación. Incluso uno de los aspectos que más nos preocupa es que no se está estableciendo cómo se van a manejar aquellos remanentes de crédito fiscal. Y tal vez el problema es que es una figura muy nueva para los costarricenses. Entonces, si no se controlan apropiadamente estos elementos, como ya ha sucedido en otros países en el mundo, incluso la recaudación que hoy se tiene del IGB podría disminuir cuando se implemente el IVA. O sea, el IVA no es un mal impuesto. Es un buen impuesto si es suficiente general y es apropiadamente manejado por la administración. Señora Velaro, ¿qué recomienda el ICEFI ante esta coyuntura en Costa Rica, ante el temor del gobierno de que, bueno, pueda cerrar con cifras mucho más que malas cifras, en rojo, pues? Bueno, en primer lugar, nosotros lo venimos diciendo desde hace 2 años, Costa Rica urge una reforma. Esta reforma sabemos que es insuficiente, aún en el mejor de los casos, por lo que definitivamente lo que proponemos o lo que sugerimos es que, en primer lugar, si esta reforma es necesaria, es urgente, es indispensable, se le hagan aquellos ajustes que la hagan mejor. En primer lugar, reduciendo la porosidad del impuesto al valor agregado y tratando de verificar que no se perjudiquen los derechos laborales de los trabajadores, que habrá que verificar. Eso va,
Va a llegar que va a pasar diciembre y todavía no va a tener una solución. Es muy probable, y el problema es de que si no se aprueba la reforma, hay un problema adicional, que los mercados financieros pueden impactar subiendo la tasa de interés. Incluso se espera de que en los siguientes días una de las calificadoras de riesgo visite Costa Rica y es posible que se reduzca nuevamente la calificación. Entonces está contrarreloj Costa Rica. Es contrarreloj. Y el problema más importante, nosotros lo decimos de sencillo, una persona que debe, un país que debe, no tiene tanto problema si tiene siempre quien le preste. El problema es que ya el día de ayer la subasta de colocación de deuda quedó desierta aquí en Costa Rica. Entonces empieza a preocupar si los agentes económicos no están esperando que la situación se empeore para exigir una tasa más grande. Entonces sí estamos contrarreloj. Debe pasar una reforma, debe haber una reforma. Si es esta la que vamos a pasar, por lo menos debieran hacerse los ajustes y los acomodamientos necesarios, y debe haber transparencia para que el ciudadano del país sepa exactamente a lo que se está enfrentando. Y ustedes le presentaron cuáles son los puntos débiles que tiene esta reforma. Y, en el documento, y cree que también el gobierno va a aceptar estas consideraciones del ICEFI. Nosotros hicimos un planteamiento en una conferencia de prensa. Esperamos que el gobierno se tome el tiempo para hacer las evaluaciones correspondientes. Sabemos que es una evaluación rápida, pero como decimos en mi país, no por mucho correr llegamos más rápido en muchas ocasiones. Muchas gracias, don Abelardo. Al contrario, siempre es un placer. Un honor tenerlo por acá. Desde Guatemala viene al Centro Internacional de Noticias para hablar de esta situación en Costa Rica. Muchas gracias. Al contrario, es un placer. Así está. Abelardo Medina, economista senior del área macrofiscal del Instituto de Estudios Fiscales de el ICEFI, con nosotros conversando sobre el panorama y el futuro también de las finanzas públicas de Costa Rica en esta coyuntura en donde está por aprobarse el plan fiscal, un tema que le hemos venido dando seguimiento acá en C24. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.